Bonanit, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, otro día más aquí, no faltamos nunca, miércoles tras miércoles, esta es nuestra cita semanal, la que tanta gente tiene apuntada miércoles a las 9:30, es nuestra reunión, a veces familiar, a veces ya somos más que familia, somos amigos y la verdad es que nos lo pasamos genial, hablando de un montón de cosas. Hoy, de light painting, con un crack, con un figura de Sevilla que viene a hablarnos de multitud de cosas interesantes que tienes o que puedes aprender y que quizás practiques próximamente porque nos va a enseñar cómo realiza flores y plantas, cómo las dibuja, modo freehand un poco. La verdad es que es un auténtico especialista en la materia. Mucha gente se inspira en sus fotografías. Y el gran Alejandro Martín esta noche va a estar con nosotros. De hecho, ya está preparado, pero vamos a darnos unos minutos, nos ponemos al día y empezamos. Dentro careta. Que el light painting está de moda, que hay muchísima gente que lo ha descubierto recientemente, no seré yo quien lo descubra. Y la verdad es que desde Directos Landscape, que es aquí donde estamos ahora, en nuestra cita semanal, tantas veces como podemos, mirad que ya sabéis que hablamos de todas las especialidades fotográficas. Pero hay una que nos es nuestra debilidad y es el light painting. Empezamos por allá el mes de abril del 2020, en pleno inmersos dentro de un confinamiento que vivimos y desde entonces, pues mira, que le hemos cogido gustito a esto del light painting, también a la fotografía nocturna y en nuestro canal de YouTube, desde si hoy es el primer día que estás con nosotros, nos puedes seguir ya desde hoy mismo, donde hay más de 80 vídeos colgados que hablamos de fotografía y hay una lista de vídeos. Hay una lista de vídeos que se llama Solo Light Painting. Y si hoy nos descubres, tienes que saber que si tu gran afición es el light painting, esta lista, que tiene más de 20 vídeos, pues te está esperando para que la veas cuando quieras. Así que, si quieres, te puedes suscribir al canal youtube.com/JohnTCFoto y de verlos cuando quieras. Pero suscríbete y anímate a verlos y haz un poco grande o más grande de la familia de seguidores de nuestro canal, youtube.com/JohnTCFoto. Bueno, un saludo a todo el mundo que está ya comentando cositas en el chat y que el light painting seguramente a muchos de ellos también les ha pegado fuerte porque lo han descubierto, o bien ya lo conocían antes o gracias a nosotros. Y eso es una buena y una gran satisfacción porque con el bueno de Carles Domènech, que es con quien hacemos muchísimos talleres de light painting, hemos intentado que al menos en todo nuestro territorio, yo os estoy hablando desde Reus, provincia de Tarragona, pues en Reus, Barcelona, provincia de Lleida, llevar el light painting tan lejos como sea posible y hacerlo crecer entre aquellos posibles aficionados que quizá no lo conocen y ahora poco a poco van entrando cada vez más en el lado oscuro. Bueno, antes de comentaros un poco los próximos cursos que tenemos, tenemos un póker de light painting que ahora os comento. Buenas noches a Elena Miranda desde Asturias, Joan desde Utah, Francisca desde Reus, Camil, que estás por aquí también, Jordi Odén desde Uliana, ¿quién más tenemos por aquí? Carmen Martínez desde Alcoy, Luis Tarafa desde Tarragona, Ana Pascual también, Rubén desde Pucela, Mari Carmen desde Mallorca, Queen Abella, saludos, Antonio desde Plaza Castilla, Antonio, que yo creo que este fin de semana vas a estar en una cita que todo light painter no se puede perder y atención porque en unos minutitos vais a tener una sorpresa de última hora, calentita, calentita y vais a flipar un poquito. Pero tranquilos, todo eso a su debido momento.
Jordi Bonamic desde San Feliu de Codines, Antonio Pérez desde, no sé si está él en Canas, no lo sé si está allí, Paco Valdivia desde Málaga, Alberto García que dice, buen directo el de hoy para aprender más cosillas, claro que sí, solo faltaría, pero tendré que verlo en YouTube mañana. Un saludo desde San Fernando. Pues un saludo, Alberto, como tú bien has dicho, podrás verlo cuando quieras, porque este directo quedará colgado en YouTube, en el canal. Será el único canal que permanecerá para siempre este vídeo. Así que, si nos estás viendo desde otra red social y te quieres unir a YouTube, pues suscríbete al canal y seguro que podrás visualizar este y muchos otros vídeos. Venga, más gente que entra, por ejemplo, Adelina, que acaba de entrar. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Una buena amiga revelada. Que atención, porque reveladas próximamente vuelven. Segundas partes siempre fueron buenas, así que ya sabéis, hace cosa de un mes y medio, dos, las tuvimos aquí, nuestras amigas de reveladas. Y atención, porque en breve, próximamente, vuelven a estar en directos Landscape. Ya os iré contando, ya iréis viendo en nuestros canales, ya sabéis que siempre vamos colgando toda la información. Bueno, os contaba hace un momento que tenemos un póker de cursos de light painting. Atención, os canto cuatro fechas que, como buen aficionado al light painting, no puedes perderte. 3 de julio, con las amigas Ladies of the Light, vamos a hacer un taller de light painting aquí en Reus. El 10 de julio vamos a tener al gran Frodo Álvarez, aquí en Reus también. Cuidado porque a este taller quedan 2 plazas, me parece que solo quedan 2. El 7 de agosto, con Carles Domènech, estaremos en Àger y la Ermita de la Pertusa, uno de los rincones con cielos más negros de toda Cataluña, que realmente impacta y sorprende la cantidad de estrellas que se llegan a ver en la Ermita de la Pertusa. Cuidado porque abrimos inscripciones, creo que fue, déjame pensar, el lunes o el viernes, no sé, el lunes o el viernes pasado, y en la misma tarde se llenaron más de la mitad de plazas. Así que si te interesa venirte a la provincia de Lleida, concretamente en la montaña del Montsec, en la población de Àger y la Ermita de la Pertusa, con Carles Domènech, no te puedes perder esa cita el 7 de agosto. Y el 28, con Carles Domènech también, 28 de agosto, nos adentramos al interior de unas minas, antiguas minas de plomo, en la localidad, en la pequeña localidad de Bellmunt del Priorat, una población pequeñita, pero muy interesante a nivel de recursos mineros. Y estuvimos allí ya hace un par o tres de años y esta vez volvemos. Nos metemos en el interior de la mina, con una visita guiada incluida en el taller, y después tenemos tanto una mina, son 2 minas, en las 2 vamos a hacer fotografía nocturna y light painting. Así que si quieres estar al día, si te acabas de enterar por primera vez de estos talleres y no sabes dónde coger información o dónde reservar tu plaza, ahora mismo vas a poder ver otro banner que te pongo aquí arriba, johntcdefoto.com/landscape, y vas a entrar aquí y te vas a poder informar del póker de talleres light painting que tenemos para este verano. Y no serán los únicos, porque en septiembre, cuidado, nos vamos a Huesca con Carles Domènech a Finestres. O sea que atentos, porque nos viene una movida de light painting que realmente será tremendísima. Pero iremos poco a poco desgranando cositas. Yo después, mira, no, escuchad atentamente o mirad la pantalla. Mirad ahora mismo la pantalla porque os paso un vídeo de uno de estos talleres y luego inmediatamente le doy paso a nuestro invitado. Atentos, atentas, mirad ahora mismo una de estas opciones que tenemos en julio.
3 de julio, Ladies of the Light, Mabel Salgado e Isa Herrera estarán aquí en Reus impartiendo un taller de fotografía. Ya habéis visto, os habéis podido hacer una idea de lo que será. Luego os voy a adelantar otras cositas a modo de vídeo, pero atención, quiero que recibamos con un caluroso aplauso como aquellos que se hacen en su ciudad, en Sevilla. Así que todo el mundo le quiero que le salude porque hacía mucho tiempo que la habíamos tenido con nosotros, quizá ya hace un año, desde que estuvo con nosotros en una gran noche de light painting con, entre otros varios invitados, él también lo fue, pero hoy, en exclusiva y solo él, Alejandro Martí. Alejandro, buenas Hola. Noches. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cabeza? Pues mira, aquí con la chancla. No podían faltar a la cita, ¿eh? ¿Qué va? No, aparte aquí ahora en Sevilla, como no te pongas la chancla, capaz que te salgan níscalos en los pies. Y hace mucho calor. Ahora, aquí está apretando un poquito. Ahora hoy, esta tarde se está escapando una mejilla, pero aquí está ya apretando el calor bien. Madre mía. Está apretando. Así que bueno, hay que estar fresco. Pero bueno, es lo que tenemos. Aquí estamos ya acostumbrados a esto, así que es lo que nos queda. Oye, Alejandro, veremos y comentaremos varias fotografías tuyas. ¿Qué quieres contarnos? Cuéntanos un poco. Pues bueno, voy a dar una breve introducción, bueno, con unas 4 fotillos de mis comienzos, de cómo me empezó a mí a picar gusanillo del light painting. Y después, pues bueno, pues a los trabajos más actuales, porque yo pasé una gran temporada de sequía, decidí apagar la luz, como aquel que dice. Y nada, y a partir de ahí, pues ya una amiga mía me propuso unas cosillas para hacer y demás, y empecé ya el camino del light painting, digamos, en serio. Y ya me encontré un montón de gente en el camino, todos me ayudaron y sacaron, pues, consiguieron que sacara, pues, ideas que tenía ahí que sabía dónde estaban. Y ya te digo, así que entonces, pues, si quieres, pues vamos empezando, por ejemplo, con la primera. Venga, vamos a ir a por esta. Vamos hablando sobre la marcha para que veas, digamos, un poco de dónde viene cada uno, porque todos tenemos, como solemos decir, fotos que no queremos ni verlas. Pero bueno, a mí me recuerdan a los ratos que yo pasaba intentando a ver qué puñeta salía aquí, ¿sabes? Oye una cosa, Alejandro. Dime. ¿Te parece que en estos próximos 5 minutos le demos una sorpresita a la gente antes ya de empezar? Los tenemos ya calentita, ¿eh? La gente está calentita esperando a ver tus imágenes. Pero ¿qué te parece si ahora mismo, tú que estás en Sevilla, yo que estoy en Reus, al ladito de Tarragona, nos vamos a Canals? Ya, yo me voy pasado mañana, ¿eh? O sea que... ¡Hola, José Vicente! ¡Buenas noches! ¡Hola, Nid! ¡Buenas noches! ¡Aufu! ¡José Vicente el Cabez! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Está ahora de reunión ahora mismo con los de Festifoto. Atareado, ¿no? Me imagino. ¡Guau! Wow, muy liado, muy... Muy bien, muy bien. ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¡Buah, a tope! Mañana ya empieza a venir gente, ponentes e incluso a algún asistente que otro. ¿Sí? Y nada, el viernes ya empieza todo, a saco. Desde la mañana que va Frodo y Iris a los institutos, van a dar una clase a los chavales de, por eso, 14, 15 años, una cosa así. ¿Sí? Y nada, los que van a entrar ahora a ver cómo está el asunto, cuarto de ESO, una cosa así, creo que sí, cuarto de ESO y en fin. Oye, José Vicente, para la gente que sea la primera vez que te ve o que no te conoce, cuéntales en un minuto quién eres, qué organizas y qué movida hay este fin de semana, porque quizá hay alguien que no lo sabe. Bueno, pues eso, soy fotógrafo aficionado, ¿no? Me gusta el light painting, como a todos, y la fotografía nocturna. Y nada, pues de asistir a cursos de Carles Calero y conocer a Carles Doménez y tal, pues mis locuras. Yo pertenezco a una asociación y tal, y podríamos hacer un congreso y para aquí y para allá, y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? Del congreso, y como soy vocal en la junta de AFCA, de AFCANALS, ¿no? Una asociación fotográfica que tenemos ahí en Canals, y nada, fue adelante, para adelante todo. Hablamos con Iván Barco, después, el primer año, pues nada, vinieron
Los más malos del Lightpainting, vamos, de España, o sea, los mejores, ¿no? Los Riders, los Hunters. Madre mía, tú viste lo mejor. Bueno, la petamos y después, pues, había que apostar por gente que haga cosas guapas. De hecho, Light Hunters no habían hecho ninguna ponencia nunca, vamos. Los conocí en Madrid, en Leinai. Estaban haciendo demostraciones, igual como hizo Alejandro Martín también. ¿Sí? Y los conocí a ellos de allí y les dije, hostia, pues, ¿por qué no venís y hacéis una ponencia, no? Hostia, una ponencia y pues, al final es ponerse y echarle cara, nada, y para adelante, a subir al escenario. Y la verdad que aquí en Canas pues tenemos un buen escenario para eso, un buen sitio para exposiciones, una Casa de la Cultura que tiene una sala diáfana ahí a nivel del suelo, con que la gente entra sí o sí dentro de la Casa de la Cultura a ver las exposiciones. Y la verdad que el punto es bastante bueno. Estamos entre Valencia y Albacete, entre Valencia y Alicante. O sea, es un punto que, si quieres pasar por aquí, vamos, es... Yo le digo la luna del Lightpainting, porque si te fijas, todo viene así, ¿no? Desde la norte, pasando por Barcelona, o sea, por Cataluña, Valencia, ¿no? Madrid también. Sí. Y ahora en Andalucía, que está aquí el cabeza. Bueno, cabeza, cabeza. Alejandro, tú estuviste el año pasado en Canals exponiendo, ¿no? Sí, estuvimos allí. Ajá, muy bien. Que con esto del COVID, pues la verdad que tengo que tener gente, ahora ya de nuevo aquí de la experiencia de eso, de que tienes que tener gente por si acaso te falla alguien. El año pasado nos fallaron 3, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que bajamos de 6 ponencias a 5. Sí. Y o a 4, perdón, a 4 ponencias al final creo que fueron. Y este año nos ha fallado José Moroño y también teníamos a Antonio Arias, que ahora ha hecho un comentario. Saludos para Antonio Arias, que es un crack y que creo que también ha estado aquí en directo con vosotros, ¿no? Y además es que no se pierde ni uno, no solo de Lightpainting, sino de lo que hagamos, José Vicente. Antonio, yo creo que tendría que llevarse el premio al fiel seguidor que cada miércoles está a las 9:30 siempre en punto esperando que empecemos. Oye, José Vicente, si quieres animar a alguien que venga este fin de semana a Canals, al Festifoto, ¿qué tiene que hacer? O si hay plazas, ¿cómo se pueden apuntar? Todavía quedan, puede entrar dentro de AFCA, mirar, poner Festifoto 2021, tirar hacia abajo y están las inscripciones, ¿no? Y de todas formas habrán, hay gente que siempre viene a última hora y viene allí y hay entradas, o sea que no hay ningún problema, que es difícil que se llene porque hay mucho espacio, aunque está reducido a la mitad, pero si no recuerdo mal, caben unas 400 personas, no abrimos la parte de arriba, pues serían 350 huesos, o sea, se quedan la mitad, que está muy bien, o sea, no vamos a llegar a un centenar por el tema COVID y tal, yo creo que estaremos sobre los 100 personas más o menos este año. Muy bien, perfecto, pues eso está súper bien, es genial. Sí, no, la verdad que... Y aparte de eso lo podéis ver en streaming, que el que no pueda venir, pues estos años estamos apostando por el streaming. El año pasado fue brutal, este año ha mejorado, vamos. Vengo de allí, que está montando Suso, un chico de Tabernes que tiene una empresa de audiovisual muy buena. Y el año pasado pues tenían las típicas cámaras reflex y tal, ¿no? Alguna cámara más pro, de vídeo y tal, pero es que este año son todas las cámaras, son de vídeo y, vamos, va a haber cámaras en todas ellas, va a encenderse una luz para saber en qué cámara está enfocándote o no, o sea, qué cámara te está mirando y eso es una pasada, vamos. En plan plató de televisión, súper profesional. Sí, profesional total, vamos. Yo el año pasado os vi todo el día, os seguí por YouTube, eso yo realmente fue de donde os descubrí, porque Carles Domènech me había hablado de vosotros, me dijo que estaría exponiendo también en Canals y lo seguí, porque como estábamos encerrados en casa, qué mejor opción teníamos que seguiros por YouTube. Sí, pues sí. Oye, José Vicente, ha sido un placer poder charlar contigo, hacer esta pequeña sorpresita a la gente que está viéndonos hoy. Y nada, que quien quiera, aún recuérdanos la página web. Sí, es afcanals.es, afca de la asociación y continúa con canals, ¿no? O sea, todo seguido, afcanals.es. Pues mira, igual acabo como, de... Como el YouTube también, el YouTube, el canal es el canal de afcanals. Acabo de poner el banner en el chat para quien quiera verlo, si no también lo pongo aquí subtitulado. Correcto.
Azcanals.es, la web donde te vas a poder informar de Festifoto y la que van a liar este fin de semana los amigos de Canals, que va a ser grande porque hay un cartelaco impresionante de Light Painters que van a estar ahí exponiendo. Así que si te gusta y aún estás a tiempo... A todo esto termina, o sea, el Festifoto realmente ya hace mucho tiempo que lo tenemos. Ahora con el Congreso ha sido una novedad, ¿no? Desde hace 3 años, con este tercer año. Pero el Festifoto siempre organizábamos actividades, ¿no? Con fotógrafos bastante relevantes de España. Y este año termina, la semana siguiente, con Tino Soriano, que también... Sí, sí. Qué telita, ¿eh? menudo crack. O sea, no sé qué palabra darle, pero cuando lo vi en el programa y pensé, jolín, pues han picado alto. Muy bien, pues oye, José Vicente, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos con nosotros. Yo ahora me voy a quedar con Alejandro Martín, que es nuestro invitado. Mucha suerte este fin de semana, que vaya todo muy bien y espero que lo petéis y disfrutéis muchísimo y nos deis una envidia, así de claro te lo digo, de cojones. Espero que sea así. Y muchas gracias. Muy bien. José Vicente, que vaya todo muy bien. Un saludo y ya nos contarás. Venga, saludo a todos. Deu, chao. Deu, camisa. Muy bien, pues, oye, Alejandro, ya nos quedamos contigo y vemos esta primera fotografía y nos gustaría que empieces a comentarnos lo que sea. Esto es un chat abierto para todo el mundo. Quien quiera puede comentar, preguntar dudas sobre qué linterna ha utilizado, qué fondo, cómo lo ha hecho, lo que sea. Aquí estamos para resolver todas las dudas que tengas. Pues mira, esto es cuando te empieza a picar gusanillo de estos de light painting, empiezas a mirar trabajos de mucha gente y decidí jugar con un láser que tenía aquí en casa, un puntero láser, y nada, prácticamente puse la mano apoyada en la silla de escritorio que tenía, apoyada en algo para que no se moviera, y lo que hice es que a la linterna le puse un cartón a modo de como embudo, ¿vale? Para que focalizara la luz, hiciera un punto de luz pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando me iluminé la mano, ¿no? Y me hice los dibujitos con el láser, a la hora de hacer la iluminación de la mano y al ver la foto vi todo eso, toda esta maraña de aquí de color, y claro, era el reflejo del cartoncito que le había puesto a la linterna y oye, quedó chulo, me gustó. Mira, en aquel entonces me pareció esto un disparate de fotografía. Digo, madre mía, lo que ha salido aquí. Y bueno, es un poco recordar de dónde veníamos, ¿vale? Jugar uno en casa practicando qué podíamos hacer, ¿vale? Ajá. Después de ahí, pues nada, pensé, digo, mira, voy a coger un cuchillo, me voy a cortar y con el puntero lo hace, pues nada. Fue un poco practicando y siendo curioso en cómo funcionaba la cámara, cómo costaba las luces, cómo se podía pintar, en fin, un poco a modo de a ver qué salía aquí, ¿no? ¿Vale? Que tampoco es que fuera, que sea, hoy en día, si me pretendiera hacer la misma foto, pues haría con otras herramientas, no ahí tan vivo esos blancos ahí quemados del láser, pero bueno, es cuestión de echar rato y pasártelo bien y ver cómo, qué es lo que salía. Pues vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué va a salir? No lo sé, hasta que no lo vea en la cámara. Entonces, pues nada, pues salían estas cosillas y me resulta muy simpático volver a recordarlo. Y nada, y bueno, ve que con un láser y una cámara, fíjate tú, hoy en día puedo hacer, se te imagina muchísimas cosas más, ¿no? ¿Qué hacer, no? Pero bueno, fue el detalle ese. ¿Aburrirte? ¿No te aburres? No, no. Vale. En casa yo no me aburro. De hecho, del año este que llevamos, prácticamente casi todos los trabajos han sido en casa. Habitación en oscura y ponte a pintar, porque si no pinta en casa, pues ya incluso alguna que otra vez me subí a la azotea, también hace un poco más al aire libre o cosas más grandes, pero si no es así, pues dime también, ¿sabes? Aparte que se pierde un poquito, siquiera que no se pierda la práctica, ¿vale? Y aquí esto, pues mira, esto fue una cosa curiosa. Aquí ya esto fue en el, si mal no recuerdo, no sé si fue final de sobre verano de 2013. A mí me gustaba mucho, yo empecé con la fotografía de spotting a los aviones y nos íbamos a pasar los ratos al aeropuerto de Sevilla a coger los aviones entrando, saliendo, en fin, un poco de fotografía. Y como ya me picaba el gusanillo
del light painting, pues nada, esto cogí una linterna, un tapón de un bote de laca con un papel de celofán azul metido dentro hecho un gurruño. Sí. Y da la casualidad de que, bueno, pues ahí digo yo, pues fue cuando empezábamos a practicar las esferas. Y después de hacer la esfera, ya llevaba en la cabeza, digo, oye, ¿cómo podía ser a intentar emular a Saturno? Fíjate tú, pero vamos, feo de cojones, ¿no? Y me resultó muy gracioso porque la bautizó uno que venía allí conmigo, que, como la Saturnina, ¿no? Y bueno, pues prácticamente, pues nada, después de hacer la esfera, le dábamos un poco más cuerda que ellos. Y fue girándolo en sentido de horizontal al suelo, ¿no? Y yo tapa un momento que había cuela de esta, ¿no? Y todo aquello muy rápido. Y fue lo, pues, digamos, lo primero que tenía un poco de sentido. Después de esto, intentamos combinar un poquillo, pues, si te fijas, esta V que hay aquí, el avión aterrizando, las luces del avión. Ah, ¿sí? La intentamos hacer coincidir. Sí, pues es la entrada, es la cabecera 27 del aeropuerto de Sevilla. Ajá. Y ahí lo que el avión cuando aterriza por de noche, pues lleva las luces, los estrobos y demás. Y sí, tú dejas la cámara, pues el rastro lo vas a coger. Pero yo te prefiero todo. Dime. Una pregunta, ¿pero tú tienes metida la cámara a través de una valla? No. Esto es un alto que hay aquí en el aeropuerto que coge la pista por encima de la valla. Ah, sí. Y el avión te pasa a una altura de 3 pisos. Hostia. El avión cuando te pasa es impresionante, ¿eh? Algún día te mandaré un vídeo para que lo veas. Me imagino, claro, y, porque es que sí, se ve que pasa cerca, ¿eh? Sí, de hecho, aquí donde están las luces estas, las luces de pista, sí, como a unos 20 metros para atrás donde está la valla. Esto es un alto que hay. Sí. Entonces, pues claro, pues lo coge, la pista está aquí y tú estás aquí, por lo tanto la visión es perfecta. Entonces, pues, intentamos, por nada, pues, hacer coincidir una V con el centro de la esfera, una espiral hacia cámara. Lo que empezamos todo el mundo a hacer, investigar y practicar, ¿vale? Después ya en el... Creo que fue en el... No sé si fue... Creo que fue esto, esta foto, que fue, digamos, el primer trabajo más en serio que hice, que le tengo bastante cariño a esta foto, pues, por la gente que había allí aquel día. Creo que fue a principios de 2014. La tuve que retrasar porque me pegué una piña patinando y no me rompí la costilla de milagro. Pero estuve un gran tiempo de reposo. Entonces, pues nada, pues aquí ya empezábamos un poquito a ver que ya fue la moda de los fantasmas de Pedro, del Niño de las Luces. Y pues todos emulábamos a los grandes, a lo que veíamos, trabajos punteros, pues intentábamos de querer hacerlo. Y nada, pues aquí en esta fotografía, una iluminación a las paredes del castillo, una modelo disfrazada que le falta luz por la cabeza, hilo de neón, mucho hilo, y los fantasmas, pues nada, con la típica radiografía, la metí en un, hice lo que ahora se llama un stencil, que yo ese, en aquel entonces le llamé caja del cabeza, porque era una cabeza. O la caja de la cabeza le puse, y nada, puse una caja de cartón, un stencil, lo que hoy en día le metí un flashazo y hacíamos el cuerpo con el hilo de neón y no tenía más. Estuvimos hablando de ello con Lourdes del Cerro, con Lourdes el otro día, que se fabrica unos stencils muy guapos. Sí. Pues nada, este fue el trabajo que más complicado en aquella época, sin apenas conocimiento de light painting, pues nos embarcamos en esta locura que, bueno, pues me gusta verla. Porque en aquel entonces fue un reto muy, muy grande para mí, porque no tenía ni puñetera idea de iluminar, ni cómo podíamos sacar textura y cómo podíamos... No tenía ni idea. De hecho, lo único que quizá pueda tener algo de textura es aquí en el suelo, en la parte de abajo, que aquí en esta piedra, de aquí de la izquierda abajo, esa piedra tiene una altura, un escalón como de 70, 80 centímetros. Parece que los medievales eran grandes los tíos, ¿eh? Y ahí había un amigo mío, mi amigo Juan Pablo. Digo, yo, Juan, cuando terminemos, pega una luz para que se ilumine un poquito esta parte de aquí. Y ya te digo, pero íbamos a ciegas, como aquel que dice, sin conocimiento ninguno. Y bueno, le tengo un poco de cariño aquí a esta foto. Y es para que, más que nada, para que la gente viera de dónde viene...
o dónde puedo venir, que no, yo no aparecí por primera vez haciendo una flor, yo por primera vez aparecí haciendo un gurruño, ¿sabes? O sea que tus inicios son muy lejos de las flores y plantas, sí, y sí, sí, probaste todo esto. Sí, sí, probábamos por lo que había en aquello entonces, que era esfera, fantasma, ¿sabes? Y oye, mira, Joan Escala pregunta sí. Si has pensado hacer alguna cosa con dron. No, porque soy un negado de todos estos cacharros, para que veas. Ah, soy, bueno. soy un negado. De hecho, un día con un amigo con un dron, vamos, si no me quita la consola, el dron se pierde. Sí, 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 le di aquello a todo trapo y... Como que si no le di, me quita la consola. Le dio un botón que el dron llega al punto de donde sale. Si no, lo perdemos o tengo que hartarme andurrea por el campo para cogerlo. Pero no me lo planteo porque soy un negado para todas esas cosas. Creo que eso que explicas más o menos le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Suerte del botón el botón de vuelta al mismo punto. Claro. Que eso es importante. Eso es para salvarlo. Y entonces, pues, aquí en esta época, después de esta foto, ya vino el parón. El parón que decidí por cosas que ocurren, que yo siempre se lo diré y lo he dicho en varias ocasiones, que no se dejen influenciar ni porque los trabajos no le gusten a la gente, que la gente haga live painting, fotografía de paisaje, de lo que quiera, porque les gusten realmente a ellos. Si no les gusta a los demás, pues que no les gusten. Pero yo caí en eso. Llegué a creerme realmente que lo que hacía era una porquería. ¿Vale? Nunca hay que hacer caso. Nunca. Yo lo digo desde aquí a boca llena. Si no te gusta mi foto, pues no te guste. Yo lo siento mucho. Yo no pretendo gustarle a todo el mundo. No te las mires. Si no te gusta, claro, no te las mires, pero no me jodas. Exacto, no me cabres. Exacto. Yo creo que eso a día de hoy ya está un poquito más, puede estar un poquito más curado, ¿no? Porque tampoco no veo yo, por ejemplo, bueno, en aquella entonces cuando me pasó a mí, yo no estaba tanto metido en redes sociales ni esa cosa, fue un poco a nivel pues más local, ¿no? Y nada, entonces pues llegó ese momento y paré, lo tiré todo, lo guardé, y una amiga mía pues me rescató para hacer unos trabajillos de apagando pueblos de la Sierra de Huerva y Badajoz. Sí. Para promover un poco el live painting. Pues entonces ahí empecé otra vez de nuevo, ¿vale? Lo dije, pues mira, pues sí, venga, ahora tengo ganas. Y bueno, empezamos, ¿cómo empezamos, no? Ahora eso lo veo ahora y digo, madre mía, qué comienzo. Pero bueno, ese comienzo y el haberlo retomado me llevó a donde estoy ahora hoy en día, ¿vale? Alejandro, bueno, eso nos ha pasado a todos. Ver nuestros inicios significa o da a entender el progreso que has hecho, el cambio que se ha producido en tu fotografía, pero nos pasa a todos, ¿eh? En todas las especialidades fotográficas vemos cosas que nos ponemos las manos a la cabeza de pensar, ¿cómo hacía yo esto, no? Pues bueno, todos hemos pasado ciclos y así que todo el mundo tiene que animarse, todo el mundo tiene que probar cosas, no hacer caso cuando te quieren destruir a nivel de opinión, siempre haz caso de opiniones constructivas, positivas, de aquel que te echa un cable, pero nunca hagas caso de aquel, porque hay mucha gente en fotografía que tiene unos egos que se creen no sé qué Dios y con el poder y la necesidad de joder al de al lado. Y eso siempre, eso a mí siempre me ha cabreado de una manera, bueno, que no puedo ahora decirlo como lo pienso porque más de uno se iría. Porque, Alejandro, cuando tú crees en una cosa, hay que ir a por ella. Cuando tú disfrutas con algo, no tienes que dejar de hacerlo, porque no hay nada mejor que hacer eso para ir creciendo y ser pues inspirador para otros. Claro, de hecho, a raíz de las cosas, de los trabajillos que hice con esta amiga, conocí tuve la suerte de encontrarme en un pueblo perdido de la mano de Dios con Javier Olmedo, que es el dueño de la marca Lucroy, de filtro y portafiltro Lucroy. Y oye, pues él y mi amiga Laura pues me dijeron, oye, tío, tienes que retomar esto otra vez porque tal, igual. Pues les hice caso y me encerré en el cuarto. Me encerré en el cuarto con la cámara oscura y una y otra desde una porquería hasta que empezaron a salir
pues las primeras flores, que yo no sé cómo salieron las flores, ¿verdad? Pero pues vamos a verlas, mira, vamos a verlas. ¿Te recuerdas? Sí, sí. De hecho, tengo aquí una foto que esta no es pública, no la he publicado nunca porque a mí no me gusta mezclar a mi hija en este tipo de historia y no hacer nada público de tipo de mi vida privada y ese rollo. Pero la voy a poner porque esta foto tiene una historia que dura unos 30 segundos. Y es que pasaba tanto tiempo metido en el cuarto, a oscuras, con todo cerrado, imagínate, ¿no? Que un día mi hija abrió la puerta para preguntarme algo y, claro, al abrir la puerta dijo, papi, aquí huele el eye painting. La pobre fue políticamente correcta cuando decía aquí huele a tigre, a ver. Dice, papi, aquí huele un poco el eye painting, ¿no? Digo, sí, es verdad, hija, puede ser. Digo, mira, pues métete para adentro. Estaba inspirado y mira, la senté en una silla con los pies en la cama y le hice como una especie de hada. En ese momento estaba practicando hacer las medusas estas con fibra óptica, ¿eh? Que tengo por ahí varios vídeos ya de cómo se hace. Es un arco de fibra óptica en el cual le doy la vuelta como un paraguas, sí, en modo estrobo, y salía esas cosas. Entonces, hoy he querido ponerla porque me da fuerza la foto de tantas horas que me pegué adentro en el cuarto metido, intentando una cosa con otra, con una herramienta, con otra herramienta. Y nada, y la quería poner. Una foto que no está puesta en ningún sitio, pero me apetecía mucho que la vieran. Es muy chula, tío, me encanta. La tengo en mente para hacerla en exteriores ya con, igual a lo mejor con mi hija, que ya es más mayor, o con alguna modelo o lo que sea, ¿no? Tipo así, tipo hada, envuelta en no sé qué, ¿no? Porque a mí las cosas que se me ocurren, no sé, por dónde se me ocurren. Entonces, pues después de eso, después de mucho meterme y empezar a hacer flores, cosas raras, que tal, pues empezó a brotar mi idea, pero por todos lados, pero idea que la cabeza me echaba humo. Entonces, después de tantas flores y tanto tal, pues decidí, inspirado un poco en los trabajos de este tío tan grande, San Mas, ¿vale? Que hace tipo caligrafía arabesca, ese tipo de rollo, pues me resultó muy interesante y empecé a practicar. Empecé también, igual, me metí en el cuarto, pues esto en la habitación encerrado, y bueno, pues empecé a hacer este tipo de dibujo, ¿no? Un poco inspirado en él, ¿no? ¿Vale? Y básicamente es una son trazos con las mini linternas que yo uso, y esto y el resto, bueno, el resto lo explico luego en casi la última foto, ¿vale? Me paro en eso ahora. Perfecto. ¿Vale? Después, pues nada, variando un poco, pues en composición y en color, ¿vale? Dándole un tipo, pero siempre orientado a lo que a mí me pedía el cuerpo, que eran flores, ¿vale? O tipo flor, ¿no? Porque esto, aunque no parezca una flor, pero bueno, me recuerda un poco a eso, ¿no? O por lo menos siempre en la pintura cada uno ve cosas, un cuadro así, un abstracto raro, cada uno ve algo distinto. 20 personas que ven distintas cosas. Entonces, pues nada, pues empecé a practicar un poco este tipo de trazo y demás. Y entre flor y flor, o entre col y con lechuga, pues ya empezaron a salir ya las flores. Las flores ya un poco más en serio, un poco más elaboradas, ¿no? Ajá, sí. Y que esta fue la, digamos, la primera que la bautizaron como la floricornia, ¿vale? Porque no es esta precisamente, bueno, esta sí, no, esta no, pero esta fue, digamos, la idea primera, que básicamente, bueno, está hecha con una sola herramienta que tiene una barra de metaquilato lisa y mi herramienta RGB y unas medusitas que tengo aquí hechas con de fibra, son de una guirnalda de un árbol de Navidad, y la mini linterna, que tampoco lleva mucha elaboración de herramientas, sino con una sola misma, siempre he intentado de que con una sola misma herramienta conseguí distintas texturas, distintos trazos y efectos. He intentado siempre conseguir más que nada, porque si ahí tengo que meter, pues imagínate, pues una herramienta por cada color, pues no veas lo que dura esto. Oye, Alejandro, yo sé que tú trabajas con muchas herramientas de Carles Domènech,
Pero, sí. ¿Tú te fabricas algunas herramientas tuyas? Todas las herramientas electrónicas me las fabrico yo. ¿A todo te lo haces tú? Todo me lo hago yo, vamos. De hecho, me lo he hecho siempre. Siempre he trabajado con con LED, desde el LED hasta tiras LED, todo. Me lo estudié electrónica en su día. De hecho, me dedico a la electrónica, mi trabajo me lo permito. Y todas las herramientas, cualquier artefacto, cacharro que me quiera hacer, pues me lo fabrico yo. ¿Sabes? Pero lo que son, por ejemplo, los accesorios, en este caso, ya es parte de mí, tío. El cuerno de unicornio, sí, sí. ¿Vale? Como la vara de bambú nueva que ha sacado Carles, en fin, ya distintos accesorios que se los tengo que poner a las herramientas que fabrico y pinto con ellas. ¿Vale? Entonces, pues esta ya es la que se le llamó la floricornia porque está hecha íntegra con el cuerno de unicornio. ¿Toda? Con una sola, sí, toda entera, salvo los destellos y los trazos naranja, ¿vale? Vale. El resto, todo está hecho con el cuerno de unicornio, incluso los trazos verdes que hay abajo, resto, lo que hice fue tapar todo el cuerno de unicornio y solo pintar con la puntita. Ah, vale. ¿Vale? Es como si lo tapara con... Sí, sí, sí. Vamos, sí. Lo puse hasta el mocho de cinta aislante, ¿vale? Ajá. Y entonces pues pinté con la puntita. Pero todo está hecho con el cuerno de unicornio. Distintos movimientos y crea, pues, no sé, aunque el rayado típico característico que dan las espiras del cuerno, pero con distintos movimientos, distinto color y posición de la herramienta, no es lo mismo moverla así que en línea, en fin, intentando de buscar los trazos que se diferencien, que todo quede bien integrado. Entonces, ¿qué pedazo de imaginación llegas a tener para además recordar dónde ha quedado cada trazo, dónde tienes que continuar? ¿Tú trabajas con Olympus o lo tienes todo, mira, en memoria? No, te digo, yo llevo con Olympus un año y poco. Esto ya todo, incluso verá. Si tendremos que remontar otra foto. Pero siempre he trabajado con Reflex. Lo que pasa es que decidí meterme a Olympus porque, tío, había fotos que eran media hora pintando. Yo no podía esperar media hora a ver dónde me he equivocado. Aunque el dibujo lo tengo en la cabeza y lo tengo más o menos estructurado con mi cuerpo, pero eso es la teoría. En la práctica nunca se da. Siempre te equivocas una y otra, hasta que de tantas veces hacerlo, pues ya coges memoria muscular y ya te sale, ¿vale? Realmente, sí, el cuerpo tuyo es inteligente, ¿eh? Si tú te pegas 20 veces haciendo esto, lo hace con los ojos cerrados y lo hace en el mismo sitio. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, no quiero parecer lo contrario a lo que voy a decir. A mí personalmente me cuesta menos trabajo hacer esta foto que esta anterior. Me cuesta menos trabajo hacer la flor que esto. Sí. Sí. ¿Por qué? Yo no lo sé. Ya lo haces mecánico, me imagino, la flor, ¿no? Sí, puede ser que sí. Pero me cuesta más trabajo pintar otro tipo de figuras que no sean flores. Me cuesta más trabajo que hacer esto, para que veas, ¿eh? Y esto tiene su curro, ¿eh? Tiene su trabajo. ¿Eh? Antes y durante, ¿eh? Sí, sí, no. Primero dibujarla. Claro, que quede bonita, que muchas veces en el papel todo es ideal, pero cuando te pones delante de la cámara, hasta que te convence, pasan unas cuantas de fotos. No sale siempre la primera. De hecho, muchas veces me voy sin tener, o por lo menos lo que a mí me guste, ¿no? ¿Sabes qué es lo que siempre voy buscando? Después esta, a diferencia de la anterior, esta, la llamé la flor de Tetris, porque está hecha toda entera con la barra de Tetris de Carles Domènech. Con el cortasetos. La que tú le dices el cortaseto, correcto. No la tengo ahí guardada, no la tengo fuera. Y he visto un poco que si sabes cómo pinta tu herramienta, cómo la manejas, puedes hacer lo que te dé la gana, tío. Si ya buscas tu propia ilusión
y qué se te ocurre. Y se me ocurrió esto, mira, pues vamos a ver hasta qué se puede hacer. Lo mismo que se puede hacer un efecto por detrás o traza estilo libre o freestyle, que ahora está muy mejor dicho esa palabra. Lo has dicho bien, ¿eh? Lo has dicho perfecta, ¿eh? Claro, tío, no, estoy estudiando inglés. No, se te ve de Cambridge. Ya, claro. No, de Oxford. De Oxford. Ahí está, al lado. Eres más de Oxford. Perdón, es verdad. Cuando la D final la has dicho más de Oxford, es verdad. Bueno, déjame que aproveche y le tire un cable al amigo Carlos, porque todo esto que está comentando Alejandro, gente que estáis hoy viendo el directo de Light Painting con Alejandro, habéis oído la barra Tetris, el cuerno unicornio, todo esto son utensilios, herramientas que fabrica Carlos Domènech y que puedes tú también comprar el día que quieras. Entras en su página web, que creo que es Fotografías Carlos Domènech, y allí vas a poder encontrar el inventario de todo el material que tiene Carlos. Así que, dime, no sé, ¿tiene cable de fibra? Tiene de todo, tío. Herramienta, punta. Tiene un arsenal, exquisito. La bola con puntas también. La bola de partículas. Ah, perdón. Y ahora ha sacado un montón de puntas nuevas, hojas así, tipo una hoja dragón, cuchillo dragón. La calavera también. Sí, la calavera, en fin, tiene un arsenal exquisito. Pues bueno, quiera atrever o animar a empezar con esto del light painting más seriamente y quiera una buena herramienta, en la página web de Carlos Domènech vais a poder, porque tú eres como un patrocinado, ¿no?, de Carlos, tú pruebas todo el material. Sí, yo se diseña, se fabrica y se prueba y se testea a ver qué posibilidades. De hecho, estas fotos son testeos de la herramienta, a ver hasta dónde puede llegar o qué es lo que se puede hacer con ella. Yo lo llevo a extremo, puede hacer desde una raya hasta una flor, o sea que imagínate lo que se puede hacer. Sí, fantasía pura, ¿eh? Y como dice Antonio Arias, creo que yo no hago un floripondio por más que lo intente, dice Antonio. Sí se hace, hombre, sí se hace, coño, sí se hace. De hecho, tuvimos un directo con el domingo pasado con Carles Domènech Joly y estuvieron Steven, Lourdes y Mara Bedín. ¿Sí? Les he hecho unas vídeos dándole una masterclass de cómo trabajo y hacen unos trabajos importantes, ¿eh? Y si vieras lo primero que me mandaban para hacer y a dónde han llegado, y yo digo una cosa, que si yo lo puedo hacer cualquiera, ¿eh? Seguro, ¿eh? Segurísimo. Lo que pasa es que es cierto que esto no sale a la primera, esto sale por lo menos a la 40. Claro. Por lo menos a mí, ¿no? Hasta que me guste, quede todo bien integrado. Yo me gusta mucho siempre, si yo tengo solamente, tiene que salir, como sea. ¿Vale? Pero bueno, es lo que siempre se intenta. ¿Vale? Después pasamos, aquí ya en esto fue puro, creo que fue puro confinamiento ya. Y aquí, esta foto me hizo mucha gracia hacerla, que de hecho desde aquí le mando un saludaco a Frasco Ramos, porque estando confinado y con un brazo, porque no sé, lo dije tantas veces, en el confinamiento me partí el tendón del bíceps y estuve un montón de tiempo de baja y encerrado en casa. ¿En el confinamiento te partiste el tendón del bíceps? Bueno, una semana antes de que nos confinaran, en marzo del año pasado, vale. Me partí, tuve un accidente y me partí el tendón. Y estuve, pues hasta octubre de baja, 7 meses. ¿Te lo pasaste bien en el confinamiento, pues? Yo cerrado en casa y yo 3 meses con el brazo así. Madre mía. Horroroso. Entonces, en un día de que saltó la alerta de Facebook, que era el cumpleaños de Frasco Ramos, digo, coño, le voy a hacer una felicitación de saltó por el cumpleaños. Y le hice una tarta, de hecho, de Light Painting. Estaba aburrido y digo, hostia, se me ocurre tal. Hice unas pocas, cuidado, Antes que si me las tuviera que comer todas, no vea. Oye, y pero una pregunta, ¿quién es Frasco Ramos? Frasco Ramos
es un chaval, bueno, ya no sé exactamente qué edad tiene, pero bueno, es un amigo de Facebook, creo que es de Murcia, ¿eh? Y creo que lleva el o de Cartagena, creo que es de Cartagena, sí, bueno, Cartagena, Murcia, ah, claro. El grupo de la IPT en Cartagena. Exactamente, él es el administrador del grupo y, oye, se me ocurrió de hacerle eso, que digo, mira, oye, pues, ¿por qué no se puede hacer una felicitación de Light Painting, joder? Claro que sí, hombre. Y bien. Entonces, chula que pues, te quedó. Sí, pues, y ahí, pues, nada, cogí una... esto está hecho con el tape famoso y un palito de burbuja que tengo pequeñito, lo mismo, lo tapé hasta que se pintara solo un centímetro y el adorno que tiene. Realmente el círculo, esta es una caja redonda que tengo y lo que hice fue rodearlo. ¿Vale? Tengo la forma de círculo, ¿no? Pues tirar para arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. Y bueno, me quedó perfecta, te quedó perfecta. Y nada, así la titulé Cake Art Painting. El arte de hacer tartas con luz, ¿sabes? Después, de tanto tiempo encerrado, uno empieza a buscar ideas, a buscar cosas, qué es lo que puedo hacer, qué no puedo hacer, empieza a pintar lo loco. Y en una de las veces, pues, salió una cosa parecida a esto, ¿vale? Pero, si te digo la verdad, no tengo ni puta idea de qué puñeta es, ¿eh? Hay una señorita por ahí que la bautizó. Estamos en horario ya fuera de... Sí, sí. Sí, ¿no? Estamos fuera. Yo le llamo la flor del toto. la flor de toto, porque una dijo esto, coño, un coño luminoso, ¿no? Digo, ¿eh? Digo, madre mía, si yo tengo imaginación, la que puedes tener tú, ¿eh? Tú sí que tienes. Y me hizo muchas gracias. De hecho, no. Bueno, verá, digo, bueno, a ver qué es lo que sale. Combinar un poco de fuego, que más, que el fuego está desastroso, ¿no? Pero combinar hace cosas raras. Y verá, y son cosas que las muestro. Pues verá. Yo qué sé, yo lo pinté ahí como algo raro y bueno, el que quiera ver una flor de toto, porque vea una flor de toto, y la que quiera ver un ojo, porque vea un ojo. El ojo de... ¿cómo era ese? El señor de los anillos. Sauron, ¿no? El ojo de Sauron. Sí, sí, sí. Después intenté así hacer algo tipo una flor fuego, cosas raras, y salieran estas cosas un poco así raras y abstractas, ¿no? Después de esta, pues... combinando trazos para acá, trazos para allá, una técnica con otra, salió esto que me recuerda a estos tipos, la fluesta de los cardos borriqueros, de que tienen tantos pinchos para los lados. Sí. ¿Sabes? Me resultó curiosa. Digo, mira, pues creo que estas fotos no están puestas ni siquiera, no están publicadas en ningún sitio. La de la flor de Toto sí, pero estas dos, digo, mira, me resultó curioso de enseñarla como pruebas a ver que otro día la recoja y diga, o sea, a ver qué sale de aquí. Voy. Lo estamos viendo en primicia. Sí, sí, son trabajos que los tenía ahí y digo, mira, pues oye, pues para que se vean. Igual a lo mejor alguien ve algo y, coño, pues mira, pues a mí me ha pedido el cuerpo poner esto y perfectamente, ¿no? Entonces, oye, mira, pues, tenemos una pregunta en el chat, dice sí. Narciso Rodríguez, dice que ¿cuál es tu página web? Porque está interesado en verla. Bueno, yo no tengo página web, yo me hago llamar, bueno, es mi nombre, en Facebook me llamo Alejandro Martín. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Eh? Dice, ¿cómo se llama este hombre? Sí, yo me llamo, en Facebook me puede encontrar como Alejandro Martín y en Instagram como darken.team. Es el equipo de un solo integrante. que me gusta ese chiste, tío. Creo que lo hiciste en la primera noche de la IPENTI. Sí, sí. Tiene su historia también. Otro día a lo mejor la contaré. Se hizo un equipo y al final me quedé solo. Pero no porque me echaran, ni mucho menos, sino que las cosas donde llega la vida. Que no todo el mundo al final... Yo no sé, tío. Las cosas duran un tiempo y ya está. ¿Vale? Y bueno, nos hicimos unas camisetas que de hecho... El resto de integrantes la tienen, ¿no? Pero yo tengo más. Pero no, oye, pues, nada. ¿Quiénes son el resto de los integrantes? ¿Los hay o no los hay? Sí, sí, que los hay. Mi amiga Laura Carvajo es una de ellas. Ah.
Está también Alberto Cano Foto, tiene otra. Estuvo con nosotros, sí. Y un chaval de Arroyo Molinos de León, Santi, creo que tiene otra. Y estuvimos haciendo unas cosillas, ¿vale? Y decidí, oye, mira, pues me voy a hacer unas camisetas, vamos, una pachanga así de entre colegas, ¿sabes? Y al final, pues, como lo digo, me he quedado yo solo en el grupo. Oye, me gusta mucho esta flor de fuego azul, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Me encanta. Pues igual a lo mejor algún día la retomo y a ver qué puñeta puedo conseguir con esto. Pues métete, perfecciónalo, porque tiene mucho más futuro, sí. La verdad es que es preciosa. Me encanta. Pues me la noto. Venga, sigue por ahí, ¿eh? En esto de las flores y plantas light painting, tienes algo de futuro, ¿eh? Oye, dime. Alejandro, cuando llevamos una hora de directo, que ahora mismo la hemos cumplido, siempre anunciamos nuestro invitado o invitada de la semana que viene. En este caso van a ser las amigas reveladas, que van a estar con nosotros. La segunda parte haremos con las amigas reveladas, que también nos vamos a pasar un buen ratito como nos pasamos hace un tiempo. Pero déjame que pase un vídeo de nada, de 30 segundos, anunciando a alguien que bien conoces y que hace unos trabajos espectaculares y que estará aquí en Reus el 10 de julio, aquí en Reus, al lado de Tarragona. Estábamos a 10 kilómetros de Tarragona. Un asturiano reconocido a nivel internacional, que bien conocéis muchos, y que viene aquí a impartir un curso. ¿Qué te pasa? No, ahora cuando termine de anunciar, lo que quiero decirte una cosa. Venga. Antes de que entre el vídeo. Ah, pues dila. Dentro vídeo. Pues ya lo sabéis, y si queréis más información de este taller y de los otros que tenemos próximamente de light painting, pues entráis en johntcfoto.com/landscape y allí encontraréis las actividades que tenemos próximamente preparadas. Ladies of the Light el 3 de julio, el 10 de julio Frodo Álvarez, el 7 de agosto con Carles Domènech entramos en unas minas en su interior, y el 28 de agosto nos vamos a la montaña del Montsec en Lleida. Pero es que el 11 de septiembre estaremos en Huesca con también Carles Domènech en la zona de Finestres. Así que no vamos a parar, póker, repóker de actividades de light painting. Alejandro, tienes que venirte por aquí a disfrutar con nosotros, ¿eh? Me gustaría a ver si ya se arregla toda la historia y me tengo pendiente un buen tour por España, ¿eh? ¡Oh! Pues tenemos que hacer un buen tour. Lo tenemos que hacer juntos. Muy bien. Paqui García dice si quedará grabado el vídeo para verlo en otro momento. Claro que sí, Paqui. Sí. Todos los vídeos quedan grabados para verlos cuando queráis. Os pongo ahora mismo el enlace a mi canal de YouTube, youtube.com/johntcfoto. Allí podéis ver todos los vídeos que hemos emitido desde el pasado, no sé cuándo fue, 28 de marzo, creo que empezamos con una supermaratón de 16 horas, 28 de marzo de 2020, cuando llevábamos 15 días de confinamiento, ya llevamos más de 80 directos, creo que hoy estamos haciendo el número 80 o el 81, espera un momento. Mira, Alejandro, hoy contigo hacemos el número 80, redondo. Toma ya, pues voy a jugar a la lotería ese número. Pues mira, nos están hablando los números y por lo tanto quizá mañana tengamos que hacer algo. Así que en el canal de YouTube lo tenéis todo, no os podéis perder nada y hay una lista exclusiva de light painting para que la veáis cuando queráis, la disfrutéis en el momento que sea y si no lo puedes ver entero, lo vuelves a seguir cuando tengas un momento. Bueno, Antonio Arias que dice quedada en Madrid.
Bueno, pues no lo descarto algún día, Antonio. No lo descarto. A ver qué va a pasar. Porque esta cabecita pequeña que tengo, fíjate, que de pequeña no tiene nada, está siempre buscando cositas para hacer. Así que veremos, Alejandro, si para el número 100, el directo número 100, la liamos gorda y a ver qué pasará, a ver qué pasará. Mira, me sumo a lo que pase. Pues cuento contigo y hablaremos. Sí, claro. Ya hablaremos. Pues mira, pues aquí en esta foto, pues cuando nos levantaron un poquito el confinamiento el verano pasado, salimos como los toros en San Fermín, pegando cornadas por la calle. Y nada, me fui aquí a Alcalá de Guadaira, un pueblo muy cerca de Sevilla, que es donde suelo ir más a hacer fotos. Pues tiene el río miles de rincones. Y nada, es un diseño, un dibujo que se me vino a la cabeza y digo, lo practiqué en casa, evidentemente. Y nada, me fui allí, lo hice en un pequeño puentecito que hay, esto es un pequeño puente de piedra, que no sé cuántos años podrá tener puente. Y lo mismo, está hecha entera con el famoso cuerno de unicornio. Enterita, menos los destellos naranjas. Igual, las hojas de abajo, los espirales, las trazas rectas azules. Todo hecho con el cuerno. Y bueno, mi herramienta de RGB. Y un poco de iluminación con una linterna de una luz fría, creo que era. Pero aquí realmente yo no soy, no he sido nunca mucho de iluminar. No. ¿Te gusta? Ahora estoy más oscuros. Sí, porque casi siempre lo he tenido que hacer todo en casa, porque no hay mucho para salir de light painting aquí con gente, ¿vale? Y ahora, a raíz de haber conocido a Iván Capi, que lo tuvimos hace poco también aquí, en directo. Un saludo para Iván. Sí. A raíz de haberlo conocido a él, pues hemos coincidido ya varias veces. Y ya, hombre, los trabajos, pues, quiera que no, ya se enriquecen más. Él sabe iluminar muy bien, ¿vale? Sí. Y nada, ahora después veremos trabajo que tenemos ahí en conjunto. Y entonces aquí empecé un poco, digo, mira, pues salgo fuera, le doy un poquito de luz, tampoco... Oye, vi algo que hicisteis este fin de con Iván Capi, ¿no? Sí. Vas a ver y ahora vas a ver otro también. Me parece que he visto una foto de tres light painters, que dos sois vosotros. Sí. Sí, y otro es Quintana, el otro amigote. Ajá. Ahí de Alcalá. Lo he visto. Y nada. Y entonces, pues aquí básicamente no quería, pues bueno, que resaltara, que se supiera que la flor está ahí en ese rinconcito y un puntito de luz. Tampoco las fotos de noche me gustan realmente que sean de noche, no con tanta excesivamente luz. Es a gusto particular. Sí, claro. Y Y entonces, pues nada, después de ese verano no hice muchas cosas, ¿vale?, de fotografía. Y después he vuelto otra vez encerrado en casa, pues empecé, digo, voy a hacer unos acuarios. Yo, no sé, me dio por ahí. Sí. Pues por hacer otra cosa, algo diferente también, ¿no? A ver qué podía hacer. Todo esto esto sí que ya es más, para mí me resulta más complicado, ¿no? No me resulta menos tan bueno fácil, no, porque también hay que tener en cuenta que lo hago mucho, ¿no? Es un poco el freehand que hace Diana Ponce, ¿verdad? Sí, correcto. Y además inspirado en ella totalmente. Oye, totalmente. Esta chica es brutal, los dibujos que hace. Eso, vamos, yo. Eso sí que tiene arte. Hacerse el Guernica que hizo y bueno, y todos los dibujos que hace. La manera de integrarlo, la proporción, es que lo ves y parece que tiene vida. Sí. Además, es increíble. Bueno, la capacidad de hacerlo a mano alzada, sabiendo en todo momento dónde ha quedado el trazo, dónde tiene que continuar. Eso es más difícil todavía, porque ten en cuenta que con una herramienta así de grande se puede tapar o se puede medio tal, pero con un puntito, intentar conseguir que todo case es difícil, no es fácil, ¿eh? Para nada. No, entonces, decidí un poco de meterme, digo, a ver, hacer algo distinto. Pero bueno, siempre hay alguna florecilla, una plantita o algo. Y bueno, y empecé por aquí. Tengo varias,
pero esta era la que más me gustaba y la única que publiqué, creo que la publiqué en su día. Y bueno, para que se viera un poco más puesta. Creo que nos la mostraste en el pasado, en la primera gran noche, hará ya una... Puede ser, no me acuerdo, yo de memoria ando también fatal. Aquí está esta flor, o lo que sea, está hecha aquí en la azotea de mi casa y ya en el segundo confinamiento, cuando nos encerraron otra vez, que no se podía otra vez ni salir para nada. Y digo, bueno, pues la practico en la azotea y nada más que se pueda salir, pues nada, pues la haremos en la calle. Pues total, también, bueno, también están hechas con las puntas plus de Carles Domènech, ¿vale? Como las teníamos que testear y todo, pues digo, bueno, pues vamos, lo que mejor sé hacer para sacarle realmente, por lo menos para mí, el mayor rendimiento. Y nada, están hechas con las puntas plus de Carles Domènech y mi linternilla famosa de RGB. Ahora que no nos escucha Carles, se le ocurre y te lo regala, ¿no? ¿El material? Bueno. ¿No? He pensado eso, que sí. ¿No? No sé, el negocio es el negocio. Vale. Pensaba que decía... Bueno, yo no quiero dar mucha información sobre eso. Vale. Bueno. Nada, pero tú lo puedes trastear y probar y hacer todo lo que quieras, ¿no? Sí, la trasteo. Yo hay dos testeos que son muy fiables. Uno es el testeo de trabajo y el testeo de dureza, que el testeo de dureza se encarga Yoli. Ah, vale. Yoli lo tira, eso no se parte ni queriendo. No se parte ni queriendo. Está por aquí, creo, ¿eh? Puede estar. Está la pobre mal día que la patón romano, pero creo que te lo estará viendo. Yo creo que sí. Y nada, total, que entonces pues la practiqué en casa, arriba en la azotea, porque esto tiene como aproximadamente unos 2.5 metros de ancho. Ajá. ¿Vale? Aquí en casa pues no tengo espacio para eso. Y de alto pues aproximadamente unos 80 por ahí, unos 90. Vamos, yo no mido tanto, no mido menos, pero con el brazo levantado no tiene eso. Entonces, pues después de practicarla y ve que las herramientas, oye, mira, pues pintan bien, me gusta cómo quedan, pues decidí de darle un vuelco a un poco a, no a lo que suelo hacer, sino de la forma que trabajo. Yo uso mucho el RGB, el color, ¿no? Uso mucho los colores. Entonces, pues el día que la saqué fuera, la sacamos a la calle, pues decidí, a pesar de ponerle color, pero pues decidirla en blanca. Digo, a ver qué es lo que sale en blanco. Que de hecho esta foto fue el día que conocí a Iván Capi. Ajá. Lo llamé y yo, podemos salir, tío, quedamos, nos conocemos y mira, tengo un par de ideas. Tal. Él se encargó de la iluminación de aquí ya en esta foto sí empieza a haber iluminaciones, porque él, ya te digo que él maneja muy bien la linterna. Y nada, ya a partir de aquí pues ya salimos juntos, pues claro, pues ya hacemos una flor, o él hace su esfera que le gusta mucho, hace su efecto, sus cosas, y claro, pues se ilumina la escena bien, ¿vale? Entonces, pues él se encargó ese día de iluminar el sitio y yo de hacer la pintura, que la decidí hacer en blanca porque digo, a ver cómo pintan blanco esto. También fue cuando estrené me compré la Lens M14. Que estoy contentísimo con ella y da un blanco muy bueno, me gustó bastante. Y fue esa la foto, pues venga, a la calle. Lo mismo, la foto anterior fue la práctica en casa, hacer los deberes para cuando llegas a la calle no tengas que estar una, otra y a ver cuándo sale, ¿vale? Y bueno, esta fue ese día, le tengo un buen recuerdo a la foto, ¿vale? Después de ahí, pues estoy ya otra vez en casa. Esto fue ya por estas navidades que podíamos, que ya se acercaba no podía, había toque de queda, no se podía salir y demás, pues decidí de meterme, me quedé corto de encuadre porque no tenía lentes suficientes en aquel entonces,
y decidí de hacer algo tipo frío. Digo, voy a experimentar. Y cogí y con colores fríos que tenía, con luz blanca y azul en una herramienta, y forcé el balance de blanco, no me acuerdo cuánto fue, a un disparate, 2400 o 2500, y lo vi todo tan frío que digo, mira, tengo que hacer una serie Frozen. Y me moló mucho el tema, lo ves, hay un salto grandísimo entre esa y esta, de colorido, de forma sí, ¿no? Pero lo ves colorido, y ya en esta hay un monocromática, ¿no? ¿Vale? Oye, Alejandro, yo creo que vives tan, de manera tan pasional, estos dibujos, que te imagino durmiendo en la cama y dando como golpes a tu mujer al lado mientras estás pintando, porque tú es que debes estar soñando y viendo estas flores y plantas, creándolas. Mira, en tu mente. Yo me he despertado, yo tengo, bueno, no es que tenga problemas de sueño, pero bueno, tengo, sufro apnea del sueño, ¿vale? Y duermo con una máquina que me mete aire a presión para no quedarme sin respirar, ¿no? Entonces tengo el sueño ligero y me despierto mucho. Y en épocas de estas sin de que quieres hacer cosas y demás, yo me he despertado por la noche, ¿eh? Digo, coño, y me he cogido el cuaderno y me he puesto a dibujar. ¿Ves? No, si ya... Va a venir una idea y la dibujo, hago un gurruño y ya no se me olvida la idea, porque muchas veces me pasa como cuando uno sueña. Te despiertas, hostia, hijo de puta, el cabrón este que me quería cortar la cabeza, te vuelve a dormir a la mañana siguiente... Tío, me quería cortar la cabeza o la mano, ¿verdad? ¿No te pasa eso que te divaga la mente que has soñado? Sí. Pues a mí me viene una idea y lo mejor se me olvida, porque pienso en otra y no me acuerdo de lo que tenía. Entonces, lo que hago es eso, rápidamente hago un pequeño dibujo y le pongo cualquier anotación. Ya cuando lo veo, ya sé de qué va la historia. Es lo que suelo hacer. ¿Vale? Muy bien. Es la manera que tengo de que no se me olviden las cosas, porque voy por mal camino de memoria. Guarda esa libreta, que eso valdrá oro dentro de unos años. No, tengo libreta y carpeta ahí bien alineada, desde luego. Hay que guardarlo. Después de esta, pues lo mismo, digo, me subí otra vez también a la azotea y nada, empecé pues con otro tipo de flor y con otro tipo de trazo. Esta está hecha con la vara de bambú que ha sacado recientemente Carlos Domenech también, ¿vale? Es una barra de bambú auténtica, ¿eh? Hecha en resina y tiene los nudos y... Te pongo en grande para que lo veamos. A ver. Y apagarla, ¿lo ves? Mira. Ah, sí. Hostia, qué escúchame, pero que es un... Tú lo pones al lado de una planta de bambú y es igual, ¿eh? No la había visto, ¿eh? Pues no le falta ni un puñetero detalle. Voy a ver si me manda alguno. Sí, ponte en contacto con él. Y total que, pues nada, testeándola, a ver a dónde llegaba, pues lo mismo. Digo, bueno, podemos llevarla al extremo. Vamos a ver si se puede integrar bien en alguna flor o estas cosas raras que hago. ¿Vale? Y pues nada, pues me subí arriba a la azotea. Lo ves, y aquí ya tenía la linterna. Ya le metí un poquito de luz por los lados para que esto no estuviera en el aire. Aunque la azotea es fea de cojones. Pero es lo que hay, no había más, me tenía que aliar con lo que tenía. Y bueno, para que se un poco de contexto, ¿no? Que no estuviera en el aire. Y pues nada, ¿y esta, esta planta, menos los destellos naranjas, está toda hecha con la caña de bambú? Aquí está todo hecho con... No, aquí ya hay más cosas. Aquí está la caña de bambú, la mini linterna para hacer los destellos, ¿eh? El naranja y el azul, y los trazos azules y naranja, ¿eh? Los trazos azules y naranja, te lo voy a explicar en la última foto. Vale. ¿Vale? Pero hay mini linterna, la caña de bambú y otra herramienta, no hay más. ¿Vale? Vale. Entonces, pues nada, pues son los diseños que me voy dibujando y pues practicarlo. De hecho, esta la hice que la puso Capi el día de su charla. La llevamos a una localización aquí también cerquita, una nave muy bonita que había. E hicimos varias cosas. Él hizo sus pinturas, hizo la mía, hicimos trabajillo
curioso. Oye, te iba a decir, Alejandro, y alguna vez me imagino que habrás improvisado con las linternas, ¿no? Que habrás dicho, venga, va a ver qué sale. Sí, y hay veces que no salen cosas y hay veces que salen verdaderas obras de arte. O por sí, lo menos a mi gusto me lo parece. Uh-huh. ¿Sabes? Pero yo siempre recomiendo que cuando se vaya a hacer algo, lo que sea, que por lo menos que se lleve dibujado, que tenga alguien que tenga la mente privilegiada que diga, ¡bum! Aquí lo tengo, ya lo hago. ¿Vale? Yo por lo menos no la tengo. Pero me gusta llevar los deberes hechos. Y hay veces que a lo mejor hemos hecho ya, ha salido todo bien y tenemos tiempo. Y yo, mira, voy a probar tal. Mira, tengo en la mente una flor tal. Y la empiezo a hacer. Digo, y hay veces que sale y hay otras veces que no. ¿Vale? Porque son otro tipo de trazos distintos. Que ten en cuenta de que estas tres espirales, si te das cuenta, ¿verdad? No es porque enseñe el secreto, pero tenemos, oye, por ejemplo, estas tres. Antonio dice que enseñes la mini linterna. La mini linterna, eso es un bolígrafo de los de las tiendas estas de barrio, ¿eh? Mira, es un boli que tiene un LED, que realmente lo que lo venden es con luz ultravioleta para detectar billetes falsos. Pero bueno, yo lo desmonto, le cambio el LED de color y tengo pues una de cada color. ¿Vale? Aquí las pongo. Qué bueno. Tengo azul, verde, rojo y naranja. ¿Vale? Le tengo pintada la puntita para diferenciarla. Y ya está. Y es lo que uso. Eso lo hago así y pinto con ello. Destelleo y pinto. ¿Vale? Y qué guay. Esto vale 4 perras. No son herramientas caras. Y es lo que suelo utilizar. Es lo que más resultado me da. ¿Vale? Qué guay. Bueno. Después de esta, pues entonces sí ya pasamos a esta. ¿Vale? ¡Wow! Brutal. Esta fue del fin de semana pasado con Iván Capi y con Quintana. Con los guardianes del chambao que puso Capi. Ah, la foto. Sí, sí, es verdad. Ponía, ¿vale?, esto, sí. Porque yo le digo mucho... Esta se ha visto en redes, pero la siguiente es novedad, ¿no? La siguiente ya es una cosita... Pero voy a agacharlo un poquito. Ah. La siguiente es de ese mismo día, que hay otra que no la publiqué. Dije, mira, pues la pongo así un poquito en primicia y la enseñamos aquí, en el directo. Entonces aquí, esto es yo le llamo un chambao, es un techado que hay ahí en el río Guadaira, en el Cabo de Guadaira, que a mí siempre me ha gustado mucho por la forma que tiene y las sombras que hace. Y Iván tiene aquí trabajo, yo se los vi como las posibilidades que tiene de luz. Le dije que yo tenemos que ir al chambao, como sea. ¿Vale? Entonces, pues llevé yo un par de trabajos. Digo, mira, yo solo quiero hacer un par de trabajos. Y también hicimos el cafre allí un buen rato entre nosotros y nos divertimos muchísimo. Y aquí pone esta foto, él hizo toda la iluminación de contra, ¿vale? Todo está iluminado en contra. Detrás de cada columna hay un destello de luz, siempre todo, vamos, todo lo antes de hacer la foto lo planificamos todo, marcando en el suelo a dónde tenía que ir orientado exactamente el haz de luz para intentar que todas las sombras, las luces fueran siempre lo más simétrica posible y apuntando al centro, ¿vale? Todo, lo marcamos todo en el suelo, contamos el tiempo y él hizo toda la iluminación y yo hice lo que es la pintura, ¿vale? Que esta pintura, pues, solo tiene dos herramientas. Una que son la mini linterna, lo mismo, para de color azul, para lo que son los pequeños espirales. Y en el suelo, pues en el suelo realmente, lo que fui es haciendo esto en el suelo, con el punto de luz, iluminando el suelo y haciendo ese dibujo, dándole color al suelo, muy cerca, a unos 10 centímetros del suelo, para que lo que se viera fuera un rosquito, circulito, sí. no un puntito, sino que pintara un buen círculo para que se viera. Y el resto de la flor, pues está hecha con una herramienta que me la fabriqué hace tiempo,
hace ya como unos 3 o 4 años, me fabriqué una herramienta y por probar y por investigar, di con un efecto de luz que me enamoró. Que si lo pones en más grande, o no sé, yo lo puedo... Esta traza, ¿no? Sí, ya empieza a pixelarse. Es el degradado que hace la luz. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ese degradado que hace la luz, que hace el color, es lo que a diferencia de esta, que hace menos, ¿vale? Yo puedo variar el degradado. Lo puedo poner a mi gusto. Más fuerte, menos fuerte, ¿vale? Aquí en la anterior, si te das cuenta, te fijas, ya hay dos colores. No son cortes secos de luz, como si yo aquí esta herramienta le pongo, esta la ilumino en blanco, le pongo un celo azul, uno amarillo, los cortes de luz son secos, ¿vale? Sí, no van degradando. Entonces, pues nada, es una herramienta que está diseñada y en breve saldrá la luz. La sacaremos en breve, bueno, y... Esta es una herramienta tuya, entiendo. Sí, sí, son de las locuras esas que me dan. Pruebo cosas, hago inventos, a ver qué es lo que sale. Y ahí me di cuenta de ese efecto. Digo, coño. Y me gustó tanto y nada. Y ahí estamos en ello. Oye, te pregunto una cosa. Ahora, desde mi, buscando información, yo he adquirido recientemente la herramienta nueva que ha sacado Luis Medina, la Lightbar. Sí. ¿Puedo probar de hacer cosas así, como estas? Perfectamente. ¿Sí? Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Bien. Lo único que no, lo que no, a lo mejor los trazos se pueden salir también difuminados porque lleva, creo que la herramienta lleva un difusor, ¿vale? Sí. Tiene tal, pero bueno, son herramientas totalmente, son por lo menos lo que yo he hecho es totalmente distinto. Lleva otros efectos. Vale. Esa herramienta es programable. Los LED direccionales, un LED de color, otro de color. O sea, la herramienta que yo diseñé, vamos, todavía no estaba ni siquiera el precursor de toda esta herramienta, que, bueno, del tema de usar mucho los LED, fabricó Carlos López el famoso Dual, el palo, el sable este de luz, que es programable, muchos colorines y demás. Sí. Y no, yo fui buscando, experimentar con la luz a ver qué salía y realmente lo que me salió me gustó cómo salió y puedo jugar con ese efecto de degradado, hacerlo más, menos y un sinfín de más cosas que tiene también, pero bueno, lo importante es el trazo que da y la sutileza que da y sobre todo el... esa textura seda que deja, así sedosa, que no es una luz muy dura, porque para mi tipo de flores que hago, las luces duras, a mí no, por lo menos a mí no me, no, no es mi estilo, no es que no queden bien, a lo mejor quedan bien, pero no realmente es lo que a mí me pide el cuerpo, es lo que a mí realmente me gusta. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues Alejandro, estamos camino de la hora y media de directo, nos quedan 10 minutitos. Sí. Yo agradecería a todo el mundo que está escuchando atentamente que nos diga qué le está pareciendo esta charla tan amistosa y agradable con el bueno de Alejandro, Darken Team. Son un montón de gente, pero es el responsable y el que lidera el grupo. Y si os está gustando, fijaros que ahora vais a ver una fotografía en primicia, algo espectacular. Yo lo he podido ver antes de empezar, me chifla lo que nos va a comentar ahora Alejandro. Así que si os está gustando el directo, dadle like, por favor, dejadnos vuestro comentario, decidle lo que queráis a él. Bueno, guapo también se lo podéis decir. Que no, hay, me va. Yo soy feo de cojones. Bueno, pues será un placer poder transmitirle vuestros comentarios al bueno de Alejandro, que siempre tiene un sí. Para nosotros, estamos en la recta final de esta charla y, oye Alejandro, explícanos bien esta fotografía, que sería una de las últimas que veríamos hoy, porque como bien dice Francisca Rivera, estamos alucinando. Muchas gracias, hombre. Pues mira, pues esto es otro diseño,
está, para mi gusto, para mi gusto personal, o el nivel que yo me exijo, todavía me queda un pelín, pero está por lo menos a lo que yo quería llegar. Me gusta que te sigas exigiendo, porque eso es lo que tenemos que hacer todos, siempre, exigiéndonos más. Aquí, si verás, es lo que he explicado antes. O estoy entrando en otra etapa o el cuerpo me está pidiendo otra cosa, es usar menos colores, ¿vale? Y aquí, pues, realmente lo que hay es el mismo color, ¿vale? Pero con un truco, ¿no? Bueno, truco no, no hay truco tampoco. Lo voy a explicar. Menos la base, la parte de abajo, que se me fue, le di sin querer a la piedrecita que tenía marcando el centro y se me desplazó un poquito al lado, pero bueno, son cosas que pasan en el directo. Entonces, lo que es menos la base, la parte de arriba, todo ese entramado de espirales y demás, pues lo mismo con la linternita que yo uso, los destellos y las trazas naranjas, y después todo lo de arriba, todas las espirales de arriba están hechas con... Pongo aquí, ¿me puedes poner en grande? Sí, y tanto que sí. A ver, espera. Mira, ahí te tenemos. Ahora, pues está hecha con esta punta nueva que sacó Carles Domènech, la punta coral, ¿vale? Oh, qué bonita. Que, sí, la punta... Oye, pero Carles está que se sale, ¿eh? Sí, no, pero del pellejo totalmente. Está ahora mismo en carne viva, tío, el hoyo. Pero no para, es increíble. Es increíble, siempre está haciendo herramientas nuevas, es un coco que no para tampoco, ¿eh? Es un loco, ¿vale? Entonces, pues, todo está hecho... ¿Le digo que entre? Pues no sé si estará por ahí, mira a ver si está. Vamos a ver. Tú sigue contando. Pues esa está hecha con esta herramienta, ¿vale? Lo que me atrae mucho de la herramienta, ya se pisela. Se pisela un poco. Y es que los bordes estos que tiene aquí, los filitos estos, cuando le da la luz, ahora mismo quizás se aprecia poco, pero si apago aquí, por lo menos, bueno. Estos filos de aquí marcan ese brillo que da al final del trazo y simulan como cuando a una herramienta se le pone un punto de luz arriba, que tiene luz, espacio y un punto de luz. Entonces, si veis aquí en la parte de las espirales, pasa que ya se ha pincelado mucho la foto, hay como una especie de corte, hay un degradado, porque lo bueno que tiene la herramienta de resina es que degrada mucho la luz y cambia la frecuencia de la luz, incluso se cambia el color. Degrada y ahora aquí se marca mucho. Entonces, sirve como incluso cuando a un tubo de luz le ponemos un trozo de cinta negra, un espacio y ahora un leo, un trozo de fibra para marcar el trazo del final del trazo, ¿no? Entonces, me gustó tanto que es otra que creo que va a ser parte del unicornio mía. Después, la parte de abajo, pues está hecha con la caña de bambú. La técnica que ya he explicado muchas veces, que es haciendo como semicírculo en un concéntrico, ¿no? Y con la linterna naranja, pues en donde hace el círculo, pues un puntazo, o sea, hacemos el círculo de abajo y donde termina un punto de luz en el suelo para hacer esos destellos naranja, ¿vale? Y los caracolillos estos que están en las columnas, está hecho con un LED casero, una herramienta que tengo, lo que pasa es que la tengo sin pila, se me ha quedado sin pila. Es este que no antes, puede ser. No me lo creo. La bomba H. Sí. La bomba. Se me ha quedado sin pila hoy. La bomba H. Digo, parece el mando de una bomba. Sí, sí. ¿Vale? Pues está hecho con eso a modo de lápiz, ¿vale? Y después lo que es la iluminación de los contras y techos, igual, Iván Capi con una MT-18 filtrada por detrás en contra. Y es lo que tiene la foto, ¿vale? Y bueno, era un diseño que tenía en la cabeza y quería hacerlo, ¿sabes? Y, muy bien. Pues, y eso, y nada.
Gente, iríamos acabando el directo de hoy. Estamos ya en la recta final con esta preciosa fotografía del crack. Sí. Si me permite un segundito, John, sí. Bueno, decir que aunque la estoy poniendo aquí, esta foto, esta flor, a pesar de que está hecha con la punta coral de Carles Domènech, está filtrado con una nueva herramienta que hemos sacado, que es la DM7, que es una herramienta que lo que tiene es un portafiltro. Vamos a apagar. Lleva una ruleta en el que tú la giras y va cambiando el color, ¿vale? Entonces, para que se vea mejor, seguramente aquí ahora, ¿vale? A ver si a la cámara a lo mejor no se ve de este yaco. ¿Qué linterna llevas ahí metida? Aquí lo que llevo es la MT-14. ¿Cuál? La MT-14. MT-14, vale. Si será que no tenéis linternas, madre mía. Da una luz muy, muy buena. Eso está hecha con esto, con el portafiltro este que hemos sacado recientemente. Lleva un portafiltro dentro, con los filtros también hechos por Carles Domènech en resina, que son unos filtros hechos en resina poco saturados. Dan una luz, ¿lo ves? El azul es un azul muy, muy pasteloso. Sí. En este caso he sacado el filtro naranja, una cosa así, y saco el azulito. ¿Está aquí? ¿Lo veis? Sí, sí. La pastilla, esto parece Matrix, ¿eh? La pastilla roja, sí. La pastilla azul. Bueno, vale, pues... Entonces, pues eso... Sí, sí, dime. Nada, dime. No, eso, quería decir, ¿no? Eso es los... está hecho con esta herramienta. Voy a hablar un poquito con Carles Domènech, lo que siempre... Voy a hablar yo con Carles, porque la promoción que le hacemos en este programa... de todos sus artilugios, vamos a hablar con él un día de estos. Por cierto, sería brutal, Alejandro, organizar un curso fotográfico con Carles y tú también te sumaras. Eso sería un taller acojonante. Nos lo podríamos pasar muy bien todos. Yo no sé si me va a salir foto, pero reír no nos íbamos a reír seguro. Eso está garantizado. Bueno, eso seguro que la gente lo agradecerá. Y si luego se van a casa con alguna foto chula, más. Pero un taller conjunto, tú que me conoces ya sabes que me pongo retos, los estoy, poco a poco los estamos haciendo todos los que nos hemos marcado en esta época de confinamiento y en esta época que llevamos de programas, que no son pocos. Y el reto de hacer un taller contigo y con Carles, o contigo, sería una propuesta muy interesante, ¿eh? Yo creo que podría ser algo a tener en cuenta próximamente. Conmigo ya sabe que puedes contar para lo que quieras. Qué guay. Pues, amigos, amigas, vamos llegando a la recta final. Hemos visto un montón de imágenes del bueno de Alejandro, de Darken Team, Ercabeza, como podéis ver. Le podréis encontrar en Instagram como Darken Team. Si me queréis encontrar a mí, estoy en Instagram como JohnTCFoto y allí podéis seguirnos y podéis ver también nuestros trabajos. Es un placer enorme que cada semana tengamos fotógrafos y fotógrafas que siempre, súper predispuestos, participan en nuestros programas. Pero en el caso de Alejandro, tengo que decirlo aquí y no me lo puedo guardar, tú y yo hace un año y un mes o hace un año y dos meses ni sabíamos el uno del otro. Yo le dije a Carles Domènech cuando llevábamos un par de programas, le dije, Carles, tenemos que organizar una gran noche de light painting. ¿Quién me recomiendas? El primero que me dijo, fuiste tú. Y luego me dijo José Moroño y no sé qué más tuvimos esa noche, ahora no me acuerdo. Pero yo te descubrí ese día. Ese día me dijiste que habías estado un tiempo sin publicar nada, debido a lo que has dicho antes. Yo te dije esa gran noche, cuando despedimos la conexión contigo, te pedí, no dejes de publicar porque yo estoy flipando con lo que haces. Desde ese día, yo te sigo, y lo sabes, asiduamente
en redes sociales, sobre todo en Facebook, siempre veo lo que haces y alucino con tu trabajo, Alejandro. No pares, porque veo un largo recorrido de tu trabajo, gente que te sigue tus pasos y que quiere aprender de ti porque está flipando con lo que haces, el camino que estás abriendo, y creo que hay mucho más que explorar. Así que no pares, enséñanos tu trabajo, haznos disfrutar y apasionarnos por esas fotografías que tú y solo tú sabes hacer, y mejor que nadie. Así que, como siempre te digo, adelante, no pares y motívate siempre que puedas con tus linternas, porque es acojonante lo que haces, tío. Muchas gracias, John, tío. Quizás eso también es lo que últimamente también me hace hay gente que se han interesado por los trabajos que hago. Yo se los he enseñado, les he enseñado cómo trabajo, he hecho directos con ellos, le he dado, venga, vamos a conectarnos, nos hemos puesto horas en la habitación, y realmente eso, pues yo, eso a uno le motiva y le gusta, y es lo que también un poco me hace estar más activo y más motivado a querer hacer cosas, ¿sabes? Y eso a uno le enorgullece, por supuesto. Y después, y lo peor no es, o sea, lo mejor es ver la evolución que tiene. Eso es lo más importante. Ya no es la evolución que yo tenga, porque yo no sé a dónde voy a llegar. Yo, hasta que me choque, ¿sabes? Hasta que se me seque la imaginación. Pero el ver cómo ellos le gustan y le ponen empeño, tú les ayudas y ellos van creciendo, eso, con eso es lo que me quedo. Pues yo lo celebro y me encanta que cada día ver cosas tuyas que me sorprenden. Flipo con las plantas que haces. Mira, me has dicho que con la herramienta de Luis Medina voy a poder hacer cositas de estas. Te aseguro, que lo voy. Yo ya sabes que mi especialidad no es el light painting, toco otras materias de la fotografía, pero si de algo tengo ganas es de coger esta herramienta, que creo que tiene como 180 combinaciones de luces. Sí, un disparate de cosas tiene. Iván Lucio me pasó un vídeo y de 20 minutos o media hora, y es increíble todo lo que puedes llegar a hacer. Y ya quiero probar cositas como tus plantas, a ver qué sale, a ver si las sé regar bien y sale como tiene que salir. Eso sí, la floricornia solo sale con esto. Sí, evidentemente. Con esto y con esto. Y con chanclas. Si no, no sale. Buen consejo para despedir el directo de hoy con el gran Alejandro Martín de Dark End Team. Ha sido un placer enorme. Gracias a toda la gente que estáis dejando vuestros comentarios. Será un placer poder leerlos después tranquilamente. Si nos dais un like al vídeo, ya sea donde estéis, en el canal que estéis, genial. Si lo compartís, ya mucho más agradecidos. Mira, Rubén dice, qué grande eres, Alejandro, viva tu humildad, viva, porque es así de cierto. Antonio Arias dice, siempre dispuesto a enseñar y ayudar, un gran tipo. Qué bonito es que te digan cosas así, porque realmente creo que aciertas, que sí. Completamente. Pues Carlos, sí, López. Dime. No, sí, di tú. No, digo, Carlos López dice, a seguir así, y encima no te guardas nada, siempre explicando y ayudando. Yo creo que, Alejandro, me corregirás tú si me equivoco, pero el mundo del light painting, si ha crecido de esta manera como ha crecido en los últimos años, que en España es una barbaridad la de light painters y buenos que hay, es gracias a que os pasáis información, os sugerís entre vosotros, hacéis quedadas, colaboráis. Yo creo que esa ha sido una de las bazas, ¿no? Que realmente ha hecho crecer, claro, el light painting de esta manera. Claro, hombre, cuando tú realmente compartes trabajos con uno, con otro, pues al final tú vas mamando de uno y vas mamando de otro, y todo el mundo va mamando de uno del otro. Eso es matemática pura. Eso es clave. Y, de hecho, verás, de hecho, pues todo en España, bueno, light painter, potente, y todos en su estilo, buenísimo. El que hace flores, yo por ejemplo, el que modelo, el que ilumina paisajes, ruinas, todos los estilos, cada uno buenísimo en lo suyo. Si en este país se hicieran las cosas, todas las cosas como hacen los light painters,
de transmitir información, de compañerismo, como dice Antonio Arias, si todo se hiciera de manera tan colaborativa, iríamos seguramente de otra manera. Claro. Yo ahí lo dejo. Pero el colegueo que veo en el mundo del light painting, os puedo asegurar que pocos o pocas veces lo he visto en otras situaciones, en otras circunstancias. Alejandro, te mando un abrazo y un beso enorme, porque ha sido genial charlar contigo esta hora 45. Abrazote tremendo que te mando a Sevilla. Será un placer si algún día nos conocemos. Lo dijimos, que algún día nos conoceríamos en ese confinamiento. Y sigue adelante. Tu trabajo es excelente y esperamos seguir viendo todo ese proyecto que tú tienes en manos, que sigue creciendo día a día y que realmente, como dice Carmen Martínez, nos deja alucinados. A todo el mundo, muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa, Alejandro? Bueno, nada, agradecer a todos los que han aguantado este rato al sevillano. Y un abrazote para todos muy fuerte y espero que algún día nos podamos conocer la mayor gente posible en esto y echar buenos ratos de que es de lo que se trata. Ha sido un este fin de semana en Canals, verás, hombre, hay una exponencia a todos los ponentes que van, interesante, pero voy más por el rato humano que se pasa, porque el año pasado fue, y mira que habíamos poco, ¿eh? Fue espectacular, así que este año quizás hallamos un poquito más y le pondré caras a algunos ya, en fin, y será muchísimo mejor. Te cuento una cosa, y, Alejandro. Dime. Mira, yo quería ir a Canals, no lo he dicho, quería ir, pero resulta que coincide con el cumpleaños de mi hijo y no puede ser. Bueno, pues nada. No puede ser, ¿vale? Pero bueno, muchas felicidades para Johncito. Gracias, Johncito. Pues, pero te pediré que saludes a toda la gente que ha pasado por nuestros directos Landscape. Será un placer saber que se lo comunicas y ojalá algún día pueda estar en Canals, si no me coincide con fechas, porque es que hasta ya, mira, Frodo me pasó la información y pensé, hostia, pues tengo que ir. Cuando vi la fecha pensé, imposible, pero algún día me dejaré caer por ese congreso que, si eres aficionado o aficionada a la fotografía, light painting, no puedes faltar. Nada más, amigos y amigas. Dime, Alejandro. No, eso, que no te lo puedes perder. Hay que ir. Hay que ir. Y como también puedes ir al taller de light painting que haremos el próximo 10 de julio con Frodo Álvarez. Ni más ni menos. Children of Darklight, el gran Frodo, que sale de Asturias y se viene a Cataluña, concretamente a Reus, para hacernos un taller de light painting acojonante que, a modo de resumen, puedes ver con este vídeo con el que despedimos el directo de hoy. Gracias a todos, gracias a todas. Ha sido un placer. Esperamos veros la semana que viene en la segunda parte del partido que jugaremos con las amigas de Reveladas. Un saludo a todas ellas, también a vosotros y Alejandro. Chao, saludos y pronto nos vemos. Un abrazo para todos.